La vida es un teatro, un manto carmesí de lata, un novato debutando ante los ojos del mundo observando, una historia sin líneas, perfecta, con caídas y suelo frío, de vez en cuando néctar, o intrincada como la sombra más caprichosa, donde los cuerpos se abrazan, creando matices ostentosos, volando a lugares recónditos hasta que sucede. El teatro es vida, el teatro es protesta, el teatro es fuerza, el teatro es reflexión. El teatro... Esto era su vida. Digo, de esto él vivía, era su profesión. Sí. Y después de tantos altos y bajos, pues, mi padre nunca dejó de hacer el teatro, luego la radio, el circo, la televisión, el cine, todo lo que tuviera que ver con el arte dramático corría en sus venas desde aquel 18 de agosto de 1925. Eso quiero mostrar, la humanidad. Sus fortalezas y debilidades, su espíritu de vida y superación. Como en el momento más oscuro, pudo salir adelante, digo, por ustedes. Sí, momentos oscuros los tuvo y muchos, pero como él decía, los más fuertes y los más oscuros fueron aquí, en el Perú. Pero él era un hombre fuerte, era un roble, luchador, amaba su profesión, su trabajo. Pero también era un ser humano, ¿no? Entonces caes, el momento donde un temblor acelera tu cuerpo, pero todo se detiene, la vida, las personas, el tiempo y por último tu mente, todo se desvanece. Y de repente vuelves, tropiezas dándole vida a todo otra vez. La primera vez que sucedió solo quería liberarme de todo, escapar por un momento del mundo, desaparecer. Pero no quería joder la vida de los demás. Después de un tiempo, todo siguió igual. Lo único que había cambiado es que todo eso valía la pena por esos 5 segundos de silencio total. A veces la vida hace que vayamos por caminos inexplicables, oscuros. Donde solo una luz puede mostrarte el camino de vuelta, por más oscuro que esté. Momentos muy difíciles. Yo estaba pequeño y él estaba lejos de nosotros. Entiendo. Pero, ¿cómo lo recuerda usted? Digo, por lo que tengo entendido, su vida era casi una novela, ¿no? Desde muy pequeñito, viajando por toda Sudamérica,
hasta ser adoptado por los mejores amigos de sus padres, ¿verdad? Exacto. Pero fuera de eso, ¿cuál cree usted que fue su esencia? ¿En qué lo caracterizaba? Papá era una persona muy alegre y además una persona muy entregada a su trabajo. Luchaba por ella, por su profesión. Pero es que no tengo palabras para definir eso. A él le encantaba cantar. Cantaba mucho. Cantaba entre los momentos de descanso de las grabaciones, las filmaciones. Cantaba cuando llegaba al teatro para estar bien tranquilo antes de empezar la obra. Eso es lo que hacía. Era muy, muy alegre en ese sentido. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad. Y el espejo al retratar mi cuerpo entero me ha brindado dolorosa realidad. La imposibilidad de una armonía no es la nulidad de una sonrisa firme y un corazón pulsante, donde las carcajadas brillan al sol mientras brota alegría. Están los besos que ayer dieron y hoy no da. Sabes, era una persona peculiar, alguien tozudo, un caballo chúcaro recio, un artista que no tenía miedo de protestar y reclamar por lo que creía, ¿no? Como la ley del actor. Alguien misterioso, melancólico, y esta transparencia que tenía al contar su vida, no sé. Bueno, el amor que le tenía a su profesión fue lo impulsó a siempre luchar y lograr vivir de su arte contra todo, sin dejar sus sueños de lado. Igualmente a ser transparente con su vida hasta el final de sus días. Sí, vivió su pasión a flor de piel. Y aunque su deterioro fue cada vez más notorio, nunca dejó ese ímpetu que lo caracterizó, ¿no? Bueno, sí, la edad lo afectó, hizo que sea más difícil todo. Un día él decidió que ya había vivido lo suficiente como para seguir dando lata, como él decía. Entonces nos llamó y nos comunicó su decisión de que no iba a trabajar más y que ya se había cansado y que estaba decidido que pasara lo que pasara. Y ahí estuvo. No hubo un sufrimiento como tal. Hubo un descanso, cerrar los ojos y un dejar de respirar. Y pasar al otro lado, donde él decía, donde su socio, del otro lado, porque él hablaba mucho de Dios como de su socio, ¿no? Y dejar ese testimonio, que es lo que me gustaría que dejaras, Carla, para esto, ¿no? Hasta que caes, frente al mundo observando, delante de ese manto carmesí que develó a este novato, que ahora es un vividor de aquella obra sin letras, sin línea al representar el mejor papel. Yo soy actor desde que nací, ¿no? Y voy a ser actor hasta que me muera. Solo le pido a Dios que me conceda la última gracia, morir en el escenario cuando baje el telón final de una obra. La vida es un caos en el medio de una tormenta que presta la calma al encontrar ese centro perfecto de tranquilidad de un ojo fijado en un destino fino de un alma que sin darte cuenta, paso a paso, trae abajo ese telón, llegando al final de mi mejor papel.
papel bajo matices, aprendió a volar, empujar sin quietud. Thank you.